¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión contamos con la presencia de Tomás Rodríguez, que él es geógrafo, que se desempeña para el Centro de Economía Política Argentina, el Centro CEPA, y en el cual en el día de hoy vamos a estar desarrollando una charla sobre uno de los proyectos que más se ha desplazado, que más ha cobrado notoriedad en los medios, que es el proyecto de la hidrovía. Así que él, como especialista en ese tema, gentilmente se prestó para poder hacer esta charla y bueno, vamos a estar trabajando un poco sobre eso. Así que Tomás, bienvenido. Hola Rodrigo, bueno, gracias por el espacio, antes que nada, y está bueno tener estos lugares de poder conversar, de poder tener diferentes miradas, juntar ideas y hablar sobre temas tan importantes que van a marcar un poco el futuro geopolítico de la región en los próximos años, ¿no? Parece que es un tema central y que cuanto más se debata, más se ponga en agenda, más podemos llegar a exigirle al Estado y a quienes corresponda el tomar en serio esta problemática que nos va a marcar el futuro político y económico de los próximos años. Bueno, yo soy licenciado en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata y soy integrante del Centro de Economía Política Argentina. Cuyo director es Hernán Lecher y Julia Estrada, que se dedica a la elaboración de informes sobre coyuntura económica política de la Argentina, y que ya tiene una larga trayectoria de investigaciones acerca de la formación de precios, feminización de la economía, y bueno, y en los últimos meses, digamos, estamos en el centro estudiando acerca de la problemática de la hidrovía, las implicancias económicas y cuánto de la concesión estatal va a aportar a la formación de precios en un futuro. Eso es algo, creo que muy importante como para poder empezar esta charla, porque es como que en las últimas semanas empezó a hablar muchísimo en los distintos medios del proyecto Hidrovía y de la hidrovía, y se lo vinculaba con el tema de la geopolítica, con el tema de la soberanía, de los recursos estratégicos, y es como que es un tema que pasó también, así como tuvo su punto álgido, de repente empezó a silenciarse otra vez en algunos medios, pero quedó así como la pregunta en general en relación a por qué tanto revuelo acerca del proyecto de Hidrovía, cuál es la importancia estratégica que tiene. No sé si nos querés contar algo al respecto. Bueno, desde CEPA venimos investigando el tema desde el final del año pasado, un poco porque veíamos que se venía el fin de la concesión y de la renovación de la licitación para marzo, para 31 de marzo del 2021. Una licitación que se extendió en el tiempo porque en realidad finalizaba en 2011, era del 95 al 2011. Se había otorgado por primera vez en el 95, en pleno Pacto de Olivo, y se le otorgó la concesión a un allegado de Alfonsín, de nombre Gabriel Romero, que es quien dirige a EMEPA, que es la encargada del control y el cobro del peaje. Y Gabriel Romero, que supuestamente se le terminaba o tenía que volver a licitar en 2011, ya lleva. Que estamos 26 años va a llevar al frente de la licitación, ¿no? Que es un personaje bastante particular, Gabriel Romero, que más adelante podemos nombrarlo, porque durante el gobierno de Macri es uno de los arrepentidos de la causa Cuadernos, que testificó de haberle pagado coimas a la expresidenta. Cristina Fernández en el 2011. Y bueno, digamos que a pesar de eso, hoy en día sigue siendo el responsable de una de las empresas más claves, digamos, en lo que tiene que ver con la geopolítica y con el cobro de impuestos, ¿no? Entonces es un personaje central, poco conocido.
y que es interesante ver de dónde surge. Entonces, volviendo un poco a la pregunta que me hacías, tiene que ver que se empieza a mover en la agenda pública, que en realidad para la importancia que tiene la problemática se habló bastante poco, porque creo que en los medios hegemónicos, que tanto que respondan a ciertos intereses o a otros, se habló bastante poco. De hecho, una de las primeras veces que se escuchó hablar del tema en C5N fue cuando va el nuevo ministro de Transporte y Silvestre le pregunta directamente por la hidrovía y bueno, es ahí donde habla de cuál era su postura, que un poco Alberto Fernández hace la semana pasada, también en una entrevista, responde acerca de cuál era su posicionamiento con la hidrovía, que después podemos comentarlo cuando expliquemos cuáles son las diferentes posiciones. Pero bueno, Alberto Fernández, digamos, es la primera vez que públicamente sale a hablar del tema hidrovía y que le dedica varios minutos al tema. Después hubo un corte en la opinión mediática acerca del tema y tiene que ver con que en realidad se iba a llevar a cabo la licitación o por lo menos el recibimiento de los pliegos, porque en realidad está mal dicho de que la licitación se iba a llevar a cabo el 31 de marzo. En realidad lo que era el fin del recibimiento de los pliegos, esto quiere decir de las ofertas de cuáles serían las nuevas licitaciones, se iba a hacer el 31 de marzo y iba a haber una extensión de un año hasta que se decidiera cuál iba a ser la licitante. Esto se extendió por el fallecimiento del ministro de Transporte, que fallece unos 3-4 días antes, lamentablemente. Se extiende 90 días y eso un poco congeló el tema, que de a poco se empieza a volver a hablar. Hace poco una de las personas que está muy en el tema es Jorge Tayana, Capitanich también habla del tema. Y bueno, y existen diferentes posicionamientos, pero más que nada tiene que ver con eso el por qué estuvo el tema en la escena mediática y ahora se ha hablado menos. Bien, creo que fuiste bien claro ahí con todas las implicancias que hay y el por qué. Pero la verdad que vos sos geógrafo, yo soy geógrafo y un poco muchas veces es como que en el imaginario común parece que estos temas, en cierta forma, uno dice, pero no tiene mucho que ver con la geografía, y la realidad es que tiene bastante que ver con la geografía, no solo por la ubicación nuestra a nivel de política global, sino también por la ubicación de la hidrovía, por los vínculos que tiene, por los lugares que atraviesa y por la importancia que tiene como colector de la producción de gran parte de toda la región, hablando de Sudamérica en general, prácticamente. ¿Cómo verías vos ahí la importancia de la geografía en este tema? ¿Cuál es la pata geográfica del análisis de la hidrovía? Bueno, uno de los grandes temas que atraviesa la carrera y la licenciatura, quienes hacemos la licenciatura y quienes nos fijamos en poder determinar un objeto de estudio, es un gran desafío determinar qué objeto de estudio es propiamente geográfico, ¿no? Y creo que lo que más nos acerca a los geógrafos es el trabajo en el territorio, y una comprensión un poco más integral, un poco más holística de la problemática. El tema del transporte, el tema de la hidrovía, es un tema que atraviesa un montón de ciencias, un montón de perspectivas, y un montón de experiencias que no solamente tienen que ser las de las trayectorias universitarias y científicas. Creo que la mirada geográfica tiene que ver con la comprensión de los diferentes actores que se involucran en este tema, que son desde lo más grande, son las multinacionales, las cerealeras, sus intereses, hasta los intereses de los ganaderos, de los agricultores, de quienes habitan en las costas ribereñas del Paraná, de los intereses políticos, y creo que ese análisis
un poco más objetivo, si es que existe la objetividad en la ciencia, lo traen los análisis geográficos, los traen los análisis sociológicos también. De hecho, en el grupo de investigación de CEPA trabajamos con muchos sociólogos y con muchos economistas, y creo que justamente esta mirada de poder relacionar datos, relacionar gráficos con conocimiento geográfico, con conocimiento de la trayectoria territorial de diferentes zonas geográficas, de sus importancias económicas. Ese conocimiento que nos lo da en nuestro estudio aporta mucho y es necesario. Hay muchos geógrafos, está por ejemplo la doctora Patricia Pinto, que se dedica a la temática de los humedales, que trabaja junto a legisladores para la redacción y para la sanción de una ley de humedales. La ley de humedales, la ley de bosques, la ley de protecciones de medio ambiente son muy necesarias y en este tema están muy presentes. Creo que el paradigma al cual tenemos que apuntar es a la de la protección del medio ambiente. No hay un modelo de hidrovía posible si no es bajo el criterio de la protección del medio ambiente. Y creo que nuestra disciplina, junto con, por ejemplo, licenciados en ciencias ambientales, o gente de diferentes, de diversos, una de las cosas que más me amplió el horizonte el estar en CEPA y el estar investigando sobre estos temas es que cuanto más interdisciplina haya, más enriquecedora es la experiencia. Entonces puede haber ingenieros que tienen un gran conocimiento técnico y que aportan un montón, y licenciados en ciencias ambientales, economistas, pero es muy importante la mirada social, la mirada humanística, es muy importante para la comprensión de los intereses de los diferentes actores. Bien, vos ahí, de lo que dijiste recién, rescato tres conceptos que me parecen esenciales, que es el tema de los actores sociales, por un lado, después hablaste de territorio, territorialidad, y finalmente el tema de la protección del medio ambiente, o la protección medioambiental casi como un objetivo de la hidrovía, y no puedo dejar de pensar en la disputa con el conflicto de intereses que se genera entre estas cuestiones, entre los distintos actores que participan, de una forma o de otra del proyecto, cuál es la impronta que tienen sobre los territorios, porque esto ha sido paulatinamente transformado, o sea, podemos hablar de la expansión de la frontera agrícola, de la sofización, de un montón de procesos más que han afectado al territorio, y que recién ahora están empezando a visibilizarse cuáles son los daños que le están generando al medio ambiente, y principalmente los daños que le están empezando a generar a quienes lo habitamos, que somos nosotros en general. A mí justo me toca estar viviendo cerca de Vaca Muerta y también algunas perforaciones de fracking están empezando a resultar dañinas o nocivas para la población. Y es en esta línea que no puedo dejar de pensar en la idea esta de las territorialidades en disputa y cómo esas territorialidades también pueden traducirse en modelos, ¿no? O sea que más allá de la fecha en la cual se inicia la licitación, no podemos dejar de pensar en un modelo que responde, si se quiere decirlo, a otra época, o responde a un interés mucho más extractivista, más neoliberal, más tendiente hacia lo que fue una época de privatizaciones, en donde se tenía o se delegaba el control, y en este caso me parece que la importancia que tiene esta idea de recuperar la concesión de la hidrovía en este contexto, creo que resulta algo fundamental. No sé qué opinas vos al respecto. O sea, me parece, sí, a mí algo fundamental. Sí, si querés podemos un poco compartir pantalla y respaldamos un poco lo que te voy a comentar con los gráficos y con los datos. Dale. Pero sí, en parte se está poniendo en juego qué modelo de hidrovía se plantea para el próximo mandato, que son de 15 años, que
que es la decisión que se tome, es una decisión que no puede venir un gobierno, cambiar el Ejecutivo en 3 años, en 2 años, y cambiar lo que se determine el año que viene. Entonces es muy importante cuál es el pliego que se acepta y cuál es la propuesta que se acepta, ¿no? Un poco ahí comentabas vos en la pregunta y hablabas de la sojización. Bueno, el primer gráfico lo que demuestra es eso, es la evolución de la soja como el cultivo predominante, digamos, de la zona cerealera de la Argentina, de la Mesopotamia. ¿Por qué ponemos este gráfico? Porque el 70% de las exportaciones agroalimenticias de la Argentina se trasladan por la hidrovía, ¿no? Y la mayor parte es la soja. Entonces, o sea, ahí hay una evolución desde la década del 90 a los últimos 5 años de la cantidad de soja, maíz, trigo, cebada, sorgo, girasol y maní que se transporta, y cómo la soja le va ganando cada vez más a las demás. Esta tendencia en los últimos 2-3 años disminuyó, sigue siendo la más predominante, pero el ascenso tan marcado que había tenido en esos 15 años de crecimiento de las commodities disminuyó un poco, y en este último año aumentó bastante. También hay un gráfico después que lo respaldamos. Volviendo un poco a la pregunta que me hacías, sí, digamos, entender el papel que juega la Argentina, geopolíticamente hablando y económicamente hablando, es importante. Digamos, yo creo que la Argentina es parte de una periferia fordista, en el sentido de que sigue siendo más que nada productora agroalimenticia, y que en los eslabones tecnológicos participa muy poco. Digamos, nosotros exportamos más que nada alimentos al mundo y partes tecnológicas, pero en muy pequeña escala, y que casi no tiene demasiada importancia a nivel global. Si vamos, por ejemplo, al destino de las exportaciones agrícolas, para ver con qué economías nos vinculamos, la mayor parte son economías periféricas como la nuestra. Casi el 25% son exportaciones al sudeste asiático, que nos compran el alimento para los cerdos, la soja. El 17% es a África. O sea, generalmente son economías que representan a nivel mundial zonas parecidas, con necesidades parecidas, o por algún condicionamiento en especial, como por ejemplo la necesidad de alimento para los cerdos, como tiene China, le viene bien las exportaciones al sudeste asiático. Pero si hablamos de componentes de alta tecnología, de eslabones de alta complejidad, la Argentina está muy relegada. Y en ese sentido me refiero a que si hablamos en términos de geografía económica y a modelos de acumulación, lo que conocemos como el fordismo, que es la producción a grandes escalas de materiales industriales de mediana complejidad, y al post-fordismo lo entendemos como la producción de conocimiento, de servicios, de alta tecnología, que predomina en el centro del mundo. El centro es Estados Unidos, China y parte de Europa. La Argentina está lejísimo en esa. Entonces, un poco es contrarrestar esa correlación de fuerza tan desfavorable que tiene la Argentina y que viene arrastrando desde casero, digamos. La principal causa por la cual pierde Rosas y por la cual a Urquiza lo apoya el Ejército Grande, que el Ejército Grande era Brasil, era la banda oriental, era Francia y era Inglaterra, era porque abogaban por la libre navegación de los ríos. O sea, que es básicamente la misma discusión que se está llevando ahora. Entonces, claramente, entender que esto es un conflicto de intereses y es un conflicto geopolítico, y que si trae tanto
si tienen tanto miedo, digamos, de cambiar el modelo de hidrovía, es porque intereses importantes se están tocando, y que en parte de esos intereses es poder, que ahora lo vamos a ver en números, lo que puede llegar a representar, cierto, el modelo, digamos, más estatal de hidrovía, si no damos la lucha y si no lo explicamos bien y lo hacemos docencia acerca de este tema, podemos llegar a condenarnos 15 años más a un modelo privatizador y a un modelo que no nos favorezca. Sí, eso justo hace poco había tenido una charla sobre geopolítica vinculada más a todo lo que tiene que ver con la cuestión Malvinas, y sin enfocarnos en el conflicto bélico propiamente dicho. Y siempre es como que una de las cuestiones pendientes del Estado argentino se vincula hacia sus límites marítimos, por un lado, y sus cursos de agua también. O sea, la parte de las cuencas hidrográficas es algo que queda como siempre totalmente postergado, y que el tratamiento de eso parece algo como secundario. Es como que es algo que fluye normalmente sin ningún problema, y ahí quedó. Y sin embargo, es en este caso que no en vano se ha pensado durante muchas ocasiones, o se ha intentado en muchas oportunidades, la idea esta de asegurar el dominio precisamente de la cuenca del Plata, o la cuenca del Paraná, si se quiere, a lo largo de la historia. O sea, de la época de Rosas hasta acá, hasta nuestra contemporaneidad, hemos tenido muchos intentos, y sin embargo, como que siempre hay algo que queda, es como algo marginal, es como que el mar y los cursos de agua son una cuestión que no parece que fueran ajenos, nos replegamos fuertemente sobre lo que son nuestras cuestiones territoriales, y es como que perdiéramos el interés ahí, y sin embargo tenemos un peso específico impresionante, y más que nada en esta cuenca, ¿no? Que es, sí. No solo por extensión, sí, sino por volumen que transporta, por países que participan, sí, etcétera, etcétera. Sí, 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 totalmente. De hecho, creo que casi el 70% de la superficie argentina es marítima, ya sea por cursos de ríos, como por cursos marítimos, y sin embargo, está pensada productivamente la Argentina en lo que produce la tierra firme, digamos. Y tenemos un gran, no solo que no lo explotamos nosotros, sino que dejamos que lo exploten terceros, ¿no? Está este famoso conflicto de las 200 millas, donde está poblado de barcos extranjeros, barcos chinos, japoneses, de todas las nacionalidades que vienen a pescar y a saquear, digamos, los recursos naturales. Que ahí hay un debate, digamos, de recursos naturales versus bienes comunes, ¿no? Es una discusión de qué modelo de desarrollo apunta el capitalismo también, en general, porque hasta qué punto es sustentable los niveles de consumo que pretende, digamos, que pretenden sostener los países centrales, ¿no? ¿Hasta qué punto es sostenible que las 7.000 millones de personas puedan consumir como consume un norteamericano medio o un europeo medio, y que cada vez más chinos tienen más acceso al consumo? Bueno, ¿es sustentable? Y si es sustentable, ¿a qué precio? ¿No? Entonces, esos debates giran en torno a qué modelo de hidrovía queremos. Yo creo que es paulatino, que es gradual, que no podemos pasar del todo a la nada, o sea, que la próxima concesión sea revolucionaria, porque estamos muy atrasados y porque la privatización y el desguace de los astilleros y de la falta de inversión de los últimos años provoca que sea muy difícil, y la situación coyuntural económica que vive la Argentina lo hace todavía más difícil. Yo pienso que un momento bastante bisagra hubiera sido el 2014, cuando se habló por primera vez de la realización del canal de Magdalena, que es algo que también quería comentarlo. Bueno, en ese momento estábamos en un momento más beneficioso, digamos, para hablar de correlación de fuerzas, ¿no? En este momento tan regresivo,
con pandemia de por medio, con una deuda impagable y con un mundo que cada vez se cierra más y que cada vez está más depredador, digamos, es difícil hablar de soberanía, ¿no? Pero bueno. Sí, se me viene a la cabeza la idea que desarrolla Naomi Klein en el libro de la doctrina del shock. Es como que estamos en una situación de desconcierto en donde nuestra orientación se funda en lo que más ganancia pueda llegar a dejar, en este caso, ¿no? Y creo que ante la nada misma, no está bueno decirlo, pero sí es una situación límite entre deuda y entre pandemia y contexto, que quizás es la única alternativa a seguir apuntando a algo que no sea tan revolucionario en la orientación que tenga, porque si no corremos el riesgo no solo de estos intereses que se pueden llegar a tocar que vos mencionabas antes, sino también el hecho de quizás directamente quedarse sin nada. O sea, por alguno, buscar salidas comerciales por otro lado, es compleja la situación y bueno, es todo un debate pensar y de largo desarrollo además también qué es lo que nos conviene y tratar de ser lo más acertados posible en esto. Creo que hoy por hoy es muy complejo pensarlo y con un horizonte no muy positivo, ¿no? No sé si estoy siendo tremendista, vos me dirás ahí. Nunca hay que resignar un poco la utopía, ¿no? Pero siempre haciéndose cargo de lo real. No sé, son pensamientos que nos atraviesan a quienes tratamos de aportar un poco a estos temas, es hasta qué punto es utopía y hasta qué punto es realidad lo que planteamos. Uno, a ver, por mi parte se generan ciertas esperanzas en ciertas coyunturas políticas como la presente, pero bueno, ya te digo, también hay diferentes posturas con respecto a qué modelo, y dentro del mismo espacio político, de qué modelo de hidrovía queremos, qué modelo de hidrovía proyectamos. Para eso es importante ver qué nos dicen los especialistas y ver qué nos dice la gente que ha estado estudiando hace muchos años. Por eso el siguiente gráfico habla un poco de eso. Este gráfico es basado en un libro de un ingeniero, que no quiero decir mal el apellido, no me acuerdo si es Pedretti o Podretti, pero es el autor de una cantidad de libros muy importantes de estudios sobre la industria naval. El padre también estudiaba sobre el tema. Ediciones Industria Azul se llama. Y él ahí, él es asesor del Ministerio de Transporte, o sea, va a ser una de las personas que va a evaluar las licitaciones de los pliegos que se tomen. Y él plantea ahí una serie de líneas rojas que determinan qué proyecto se acepta o qué proyecto no se acepta ante determinadas cuestiones. Entonces, él ahí habla de un proyecto competitivo y un proyecto sustentable, ¿no? Un proyecto competitivo que tienda a aportar mayor empleo y mayor participación de la industria nacional en el futuro. Estamos ante un futuro en el cual cada vez va a haber más cantidad de barcos, de transporte, de cantidad de extracción de materias primas. Entonces, exigir por lo menos un 15% de componentes nacionales en los barcos que transiten la cuenca del Plata. Garantizar que ese 15% sea de componentes de industria nacional es garantizar que haya un aumento en la cantidad de empleos directos e indirectos en los astilleros. Me tocó charlar con una persona, un trabajador jubilado ya retirado del astillero Río Santiago, que es uno de los astilleros más importantes, y me decía que el astillero en pleno funcionamiento tiene que estar por lo menos pudiendo construir un barco por año de gran calado, y en los últimos 15 años se construyeron dos barcos, o sea, están al 20% de la producción. Todavía no se terminaron de hacer barcos
que se habían comprado a Chávez. Chávez se murió en el 2013, así que imagínate lo difícil que es reactivar y poner en pleno funcionamiento todos los astilleros. El río Santiago es uno de los más importantes. Pero bueno, a ver, garantizar esta cláusula es garantizar, acá como marca el gráfico, es si las cláusulas que propone los centros de investigaciones de transporte de la UBA, de la Facultad de Ingeniería, a cargo de este ingeniero, si esas cláusulas se hubieran aplicado para el periodo 1995 y los estudios van hasta el 2015, la cantidad de empleos que hubieran generado, ¿no? En cada periodo. Y estamos hablando que podrían generar hasta 23.000 empleos en el próximo periodo, entre indirectos e indirectos. En el anterior hubieran creado 50.000, y en el próximo, estamos en un contexto en el cual nos planteamos de qué manera poder generar empleo genuino, donde cada vez que escuchamos a los economistas o a estos referentes de la derecha, nos hablan de el emprendedurismo, de los empleos del futuro, del multitrabajo, del multiempleo, y no encontramos gente de nuestro lado, digamos, o otros economistas que hagan planteos coherentes de cómo generar empleo genuino. Bueno, acá me parece que es una muestra clara de lo que generaría una simple cláusula en la licitación.